este video voy a hacer una revisión completa de un nuevo dispositivo de Eufy, ZenDAC V2, una versión actualizada. El dispositivo se presenta en una caja de cartón limpia y estética, en la parte delantera sobre una gran mancha verde que es un aspecto característico de embalaje de muchos modelos de Eufy. Hay una imagen de nuestro dispositivo. En la esquina superior derecha se encuentra el logotipo de un certificado Hi-Res Audio y una pegatina que indica que se trata de la versión segunda. En la parte posterior encontramos especificaciones generales e información detallada del producto, así como una pegatina con el número de serie que luego necesitamos para instalar los drivers. Tras retirar el embalaje exterior, encontramos otra caja de cartón gruesa y segura. En su interior se encuentra nuestro dispositivo bien protegido. Cuando abrimos la caja, en el interior podemos encontrar una guía de inicio rápido y una tarjeta de garantía. Nuestro dispositivo está encerrado en un embalaje antiestático y debajo de la caja hay una bolsa con bolitas que absorben la humedad. Todo colocado en un cartón prensado. Al lado de nuestro Eufy, en una caja adicional, se encuentran los cables RCA, conocido habitualmente como Cinch, con logo Eufy, y un cable especial USB de la versión tercera tipo AB. Además, hay una clavija reductora chapada de oro de 6,3 mm a 3,5 mm, por supuesto, para auriculares. Siempre al comprar un equipo de audio he seguido con la directiva de que un buen equipo debe tener un buen peso. Puede parecer extraño, pero se refleja en realidad. Si pesáramos la propia placa de circuito impreso, resultaría que pesa unos pocos gramos, mientras que una carcasa bien diseñada y hecha de material sólido garantiza sobre todo la estabilidad. Mientras que en el caso de los televisores todo va en la dirección de adelgazar y bajar el peso, en el caso de audio todo ocurre lo contrario. Nuestro Eufy pesa 515 gramos, lo que es bastante para un dispositivo de este tipo. Toda la carcasa está hecha de metal sólido recubierto de negro mate. Gracias a las patas de goma y su peso, es poco probable que se mueva en la mesa como una caja de plástico. El panel frontal y posterior está hecho de aluminio cepillado. Panel frontal contiene en el centro un gran regulador de volumen con retroiluminación que cambia color según el tipo de archivo de audio que se reproduce. Hay que tener en cuenta que al mover el potenciómetro se nota una clara resistencia, por lo que el regulador se puede ajustar con bastante precisión. En el lado izquierdo hay un botón Power Match que cambia a dos niveles de ganancia, uno para auriculares de baja impedancia y el otro para auriculares de más alta impedancia. Justo al lado hay un botón True Bass, mucho más grande, también con un LED que informa de su estado encendido o apagado. A la derecha del control de volumen encontramos una toma de auriculares no balanceada de 6,3 mm y justo al lado una toma Pentacon balanceada de 4,4 mm. En el panel trasero, desde la izquierda,
hay situada la salida balanceada de 4,4 mm Pentacon, el interruptor variable fixed para la salida RCA, donde podemos conectar un amplificador externo, un puerto USB tipo B para alimentar la unidad y recibir señales de audio, y por último, un conector para una fuente de alimentación externa. Las dimensiones también son dignas de mención. Siempre hay un lugar para nuestro dispositivo, con unas dimensiones de 155 mm de longitud y 35 mm de altura, con soportes de goma ya incluidos. Puede colocarse fácilmente bajo un monitor. La anchura es de 100 mm, sin partes que sobresalgan, y de 118 mm con el regulador de volumen y las salidas RCA. Conectar nuestro dispositivo es muy sencillo. Conecta el cable USB incluido a nuestro dispositivo con una clavija USB tipo B a dispositivo IFI y clavija USB tipo A conecta a tu ordenador con una toma mínimo USB 2.0 o superior. Se recomienda utilizar al menos USB 2.0 debido a la velocidad de transferencia de datos. Si se conecta a un ordenador, no es necesario disponer de una fuente de alimentación adicional. La fuente externa solo utilizamos cuando escuchamos música desde un dispositivo externo, por ejemplo móvil. Una vez que hemos conectado el dispositivo a ordenador, debemos que instalar los controladores adecuados, el software, para poder utilizar por completo el dispositivo. Como se puede ver en el video, nuestro dispositivo ha sido detectado, pero no funciona o lo hace de forma mínima. Ahora nos vamos a la página web del fabricante y descargamos el software que nos permite sacar al máximo partido a dispositivo. Seleccionamos nuestro IFI Zen DAC versión 2 e introduzcamos el número de serie de dispositivo. Es muy importante descargar los controladores y el software adecuados para dispositivo. Podemos elegir entre dos versiones 3.2 y 5.12. La instalación en ambos casos es la misma y por supuesto muy sencilla. Me centraré en la instalación y la demás configuración del driver 3.20, que para muchos me parece es una alternativa más interesante y tiene más opciones de configuración. Las diferencias más importantes entre dos drivers puedes encontrar en mi artículo en la página web audiovideo.es. Ejecutamos el instalador e instalamos todos los controladores. Todo proceso de instalación puedes ver en la pantalla. En el momento de instalación los drivers podemos ver que nuestro dispositivo desconocido ahora se ha cambiado y está reconocido por el sistema. Reiniciamos Windows y después podemos utilizar nuestro IFI Zen DAC. Después de instalar los controladores aparece un icono IFI en la barra de tareas donde tenemos varias opciones para elegir. En la pestaña de estado encontramos la información sobre la conexión y la frecuencia actual que tenemos ajustada. La siguiente pestaña Format permite seleccionar el formato de salida de audio. La tercera es la configuración de buffer y las dos últimas tienen información técnica sobre el dispositivo. Algunas opciones interesantes se encuentran en la configuración del sistema que nos proporciona el controlador instalado. Tras seleccionar el mezclador de volumen y hacer clic en el icono de altavoz, entramos en los ajustes del sistema de nuestro DAC. En la segunda pestaña Niveles, normalmente encontramos el control de volumen. En este caso, esta opción no funciona. En el tercer apartado de mejoras, encontramos cuatro opciones. Bass, Boost, que potencia brutalmente los graves. Esta opción tiene un rango de ajuste considerable. Tras hacer clic en el botón Setting, Configuración, obtenemos otra gran gama de ajustes. Podemos ajustar gradualmente frecuencia de 50 a 600 Hz y nivel
de refuerzo de 0 a 24 decibelios, con una precisión de 3 decibelios. Virtual Surround, la siguiente opción que en mi propia opinión no ayuda mucho en los auriculares y en los altavoces es prácticamente indetectable. Room Correction es otra bastante interesante opción que tenemos con nuestros controladores y que permite calibrar cualquier micrófono que tenemos conectado con el ordenador con altavoces conectados a nuestro Ifizen DAC. Hice esta prueba, por supuesto que no es de precisión high-end, pero permite una corrección bastante precisa. Como se puede ver en el video, mi micrófono estéreo está colocado en ángulo con el altavoz izquierdo y prácticamente no ve el altavoz derecho. Y el efecto se puede ver después de la prueba. Se ha reducido el volumen del altavoz izquierdo en casi un 50%. Y la última opción, la ecualización de sonoridad, que funciona de forma un poco diferente a la de los sistemas Hi-Fi, que consiste en potenciar determinadas frecuencias. En opciones avanzadas, puedes seleccionar la velocidad de muestra y profundidad de bits por defecto, por si utilizas reproductores incompatibles o con parámetros inferiores. El IFI se encarga de toda la tarea limitada. Hemos llegado al punto en el que tenemos que reproducir nuestra música. Lamentablemente, el Windows Media Player u otro reproductor estándar no nos sirve de mucho. Bueno, a menos que no necesitamos reproducir nuevos formatos, por ejemplo MQA. Solamente necesitamos reproducir la música del CD y otro formato más conocido. Para realizar las pruebas fue necesario instalar el software adecuado. He utilizado YoDriver Media Center 28 y el Sony Music Center para PC. Como la prueba se refiere al dispositivo, así que las cuestiones de instalación y configuración dejaré para otro artículo. Solo falta explicar por qué estos dos programas, pues YoDriver es compatible con todos los formatos, incluido MQA, pero los descodifica mal, depende de archivo, mientras que Sony maneja todos los formatos comentados aquí sin cualquier problema, pero no es compatible con MQA. Por este motivo vamos a utilizar los dos. Empecemos por comprobar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro Ifizen DAC. Para ello solo utilizaré algunas muestras MQA disponibles en el sitio web, enlace aquí tienes en el video. El resto de los formatos, por ejemplo DSD, los obtuve por mi propia cuenta gracias a Tascam Hi-Res Editor. Esto me proporcionó una garantía de estándares. Los enlaces a todas las canciones utilizadas en esta prueba encuentras en el artículo en la página web audiovideo.es. Obviamente, por razones de licencia, no puedo presentarlas en este material. Primera muestra, una pista PCM de 44,1 kHz y IFI la reconoce y la muestra en color amarillo, detrás del regulador del volumen. PCM 88,2 a 384 kHz se muestra en blanco. Los archivos codificados en DSD 64 y 128 se muestran en azul claro. DSD 512 256 se muestra en rojo. Un archivo de audio codificado con MQA se muestra correctamente en verde. MQA Studio se muestra en color azul. Desgraciadamente, no puedo conseguir la púrpura y tras consultar con un técnico de MQA, este formato solamente está disponible en la plataforma de streaming. Conectar un sistema de audio con nuestro DAC no es complicado. De hecho, es muy sencillo. Si ya tenemos
un equipo de alta fidelidad correctamente conectado, simplemente saltamos este paso en este tutorial. Si no, debemos hacer como en el video. Recuerda, la polaridad, es decir, conectar la salida plus del amplificador a la entrada plus de los altavoces. Conecte el DAC al amplificador utilizando los cables Cinch suministrados a la salida RCA del IFI y a cualquier entrada de audio de su amplificador, preferiblemente a una entrada libre como CD, cinta, sintonizador o VCR. Prácticamente todos excepto fono. Solo queda poner el interruptor en Fixed y por supuesto conectar el IFI al ordenador o al teléfono. Conectar el teléfono al Zendac es sencillo, por no decir ridículamente sencillo. Por supuesto, tenía un par de problemas, pero lo explico en el próximo capítulo, problemas y soluciones. Espero que la mayoría de vosotros no tenga este tipo de problemas. Pero antes de empezar las pruebas, deberíamos instalar el programa USB OTG Checker para comprobar si nuestro teléfono es compatible con la salida de audio USB. Si el resultado es positivo, podemos conectar nuestro teléfono con el IFI Zendac. Recuerda que para conectar tu teléfono con el IFI debes utilizar un cable especial de micro USB tipo B a USB con sello o certificado OTG. Otros cables seguramente que no van a funcionar. Ahora, como ya tenemos una conexión, necesitamos un programa especial. No podemos instalar un reproductor de audio normal o cualquiera, porque no podríamos utilizar todas las funciones de IFI Zendac. Aquí me gustaría señalar que no recomiendo ningún programa, y el que voy a probar fue proporcionado solamente para esta prueba. Uno de los pocos que funciona con dispositivos externos a través del puerto USB. Tras una comprobación previa de las opciones del programa, decidí dejar todos los parámetros por defecto para la prueba. Y, por supuesto, todo ha funcionado correctamente. Después de instalar el programa en el teléfono y conectar a dispositivo, el software detecta nuestro IFI Zendac y sugiere establecer la opción por defecto para ejecutar el programa automáticamente después de conectar el DAC y el teléfono. Después de copiar los archivos audio, vamos a la prueba. Así que uno por uno reproducimos todos los formatos y observamos comportamiento del DAC. El IFI responde perfectamente, muestra todos los colores, depende del formato. Así que la prueba de compatibilidad se ha superado con éxito. Pero ¿qué pasa con el color púrpura? Pues para esto necesitamos un servicio de streaming como Tidal. Como puedes ver en el video, los archivos de música, marcados como master, son reconocidos por el DAC y decodificados. En este caso se muestra el color púrpura.